La situación de bloqueos en las vías de Barrancabermeja está generando preocupación entre los empresarios del sector de biocombustibles y energéticos en Colombia. Precisamente esta federación ha hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y a la Gobernación de Santander para que intervengan y levanten los bloqueos que están obstaculizando el paso de vehículos de transporte de combustible. Desde la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos de Colombia, FEBECOL, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y al departamento y el gobernador de Santander por los temas de bloqueo en la vía que se viene presentando en este momento en Barrancabermeja. Esto ha hecho que no podamos llevar y abastecer de combustible a las estaciones de servicio que prestan el servicio público en la ciudad de Barrancabermeja, lo cual nos tiene a bordas de un desabastecimiento y no poder surtir a todo el municipio de Barrancabermeja. Hacemos un llamado también a los manifestantes para que dejen circular los vehículos. Nosotros prestamos un servicio público a la comunidad. En este momento vamos a tener afectaciones. De acuerdo con la federación, los bloqueos están afectando seriamente el abastecimiento de combustible en la región y se estima que más del 50% de las EDS se quedarían sin combustible al finalizar el día. Esto si la situación no se resuelve pronto. Creemos que finalizando la tarde o finalizando el día de hoy podemos dejar el 50% de estaciones de servicio sin combustible y a más tardar el día jueves quedar Barrancabermeja desabastecido totalmente. Pues, hacemos un llamado también al Ministerio de Minas y Energía a que revisemos el tema del cargo en refinería para que en las estaciones podamos llegar a la refinería de Barrancabermeja y cargar el combustible para no afectar a la población. Ante este panorama, la falta de acceso para el transporte de combustible podría llevar al desabastecimiento en la zona, afectando tanto a ciudadanos como a las actividades comerciales y productivas que dependen del suministro de combustible. Por tanto, se espera que las autoridades tomen medidas, esto para resolver la situación y garantizar el paso seguro de los vehículos de transporte de combustible en la región del Magdalena Medio.